Hola amigas y amigos, en el tip de salud de hoy te voy a contar sobre un spray que hago con cosas muy sencillitas y naturales para no vivir invadida por los ácaros como le ocurre a la mayoría de la gente. Y parece una tontería, pero los colchones que tienen pocos años suelen estar ya infectados de ácaros hasta arriba. Las cortinas, yo por lo menos no las lavo cada mes, entonces también cogen ácaros, los cojines, las almohadas, así que empecemos. Bueno, aquí está, como veis, es muy sencillito. Necesitas un difusor, este todavía le queda un poco, pero bueno, quería mostraros este tips de salud porque lo considero valioso, así que te pongo, empleo también agua destilada, puede ser agua purificada del grifo si tienes un filtro, pero mejor que no sea con cloro y esas cosas, y alcohol de 96 grados. Normalmente compro botellas grandes de litro, pero esta vez no había, la última vez, así que pequeñitas. Y aceites esenciales. Entonces, ¿cómo hago? Muy simple. De la botella, la mitad de agua destilada, la mitad de alcohol. Más o menos, yo no lo hago exacto, exacto. Aquí como ya hay un poco, pues más o menos hasta aquí de agua destilada. Le añado y el resto de alcohol. Hasta que lo lleno, ¿no? Bueno, le dejo un trocito porque luego tiene que entrar si no rebosa. Y luego le echo 30 gotas de un aceite esencial. Este es mi botiquín de aceites esenciales, a mí me gusta para tratar diversas cosas, tengo un difusor y sobre todo para cuando, a donde vivo aquí, cuando vivo aquí en Alicante, hay muchísimo problema con los mosquitos y es muy desagradable. Pero este será otro episodio de mis tips de salud para más adelante, según se acerque el verano. En este, que es para los ácaros, pues le echo sobre todo limón. Entonces son 30 gotas de aceite esencial. El limón es el que yo le empleo principalmente y me gusta a veces mezclarlo con alguna otra cosa. ¿Con qué? Pues con eucaliptus, o sea, o emplear otros, a veces juego y varío, ¿no? Porque también pienso que es bueno no siempre el mismo. Entonces pues el eucalipto viene muy bien, la lavanda viene muy bien, la canela viene muy bien. Y a mí también me gusta el tomillo, ¿no? Entonces pues empleo, pues como principalmente es de limón, pues en vez de 30 gotas voy a echar 20 más o menos. Más o menos, si cae alguna de más o de tal, no pasa nada. Lo único puede ser un olor más fuerte o desperdicias el aceite esencial. Y 10 de tomillo. Quizás para la gente puede resultar desagradable tanto tomillo muy fuerte y es mejor solo limón y de tomillo 2 gotas basta, pero bueno, eso ya es personal. A mí me gustan que sean ecológicos, aunque no todos son ecológicos, por ejemplo esta casa me gusta mucho, Naisance. Esta es otra que compro bastantes veces, el Canasia. A veces tengo también esta otra, Pranarom. Pero vamos, muchas veces tampoco le doy suma importancia, tengo simplemente el que había en la tienda, ¿no? El caso es que bueno, ya tenemos aquí nuestro spray antiácaros. Por supuesto se agita. ¿Y cada cuánto tiempo lo empleo? Pues no hay fecha fija, es cuando me acuerdo, lo tengo ahí, cuando hago limpiezas generales, cada vez que cambio las sábanas, pues aprovecho y lo echo en el colchón, y en las almohadas, y en los cojines,
Y algunas veces de eso que entras al cuarto y sientes que no está puro el aire o que no está limpio, pues también dale a las cortinas. Entonces, como poco, pues una vez al mes o así, y tampoco lo echo mucho que esté todo mojado, sino con mantenerlo. ¿Qué es efectivo? No te sé decir, no he hecho pruebas en un laboratorio, yo esto en su día indagué, me informé de ello y no he hecho pruebas en un laboratorio, pero sí puedo decir que mi pareja, que es alérgico a los ácaros, duerme mucho mejor cuando he echado esto, o sea, cuando pasa mucho tiempo sin haberlo echado, duerme peor o se despierta con tos o respirando peor. Entonces, pues sí veo que ayuda, psicológico o no, no lo sé. Y yo cuando entro al cuarto y no hace muchos días que he echado esto, también me gusta esa sensación de aire fresco, aunque quizás lo de el alcohol, pero sí me gusta. Así que ya sabéis, yo os cuento esos pequeños truquitos que son baratos, que todo el mundo podemos hacer fácilmente, sin mucha complicación, y que ayudan a mejorar nuestra vida y sobre todo nuestra salud, porque con estos pequeñitos detalles del día a día, la salud o mejora o empeora, porque yo soy partidaria de que la salud no viene de una cosa que nos hace daño, sino es de un modo holístico y nuestro cuerpo soporta, imagínate, pues 20, gastar la energía en 20 puntos. Entonces, si la gasta en 21, de repente no tenemos salud. Si la gasta en 30, estamos enfermos. Y si la gasta en 40, pues la palmamos. Entonces, pues cuanto más puntitos de cosas simples haya, nuestro cuerpo más fuerte estará para defenderse de otras cosas realmente serias y graves. Que en realidad, pues, sí, todo esto es un rollo que me he inventado, no me he inventado, pero que me he prolongado mogollón. Y madre mía, Nuria, me muero de mí misma. Pues eso. Cuídate y disfruta de tu vida. Recuerda que juntos vivimos para más. Ah, y si tú conoces, si tú haces alguna cosita así simple, natural, con elementos sencillos que te facilita la vida y que te facilita la salud, pues genial si me la haces saber, yo la pruebo y si funciona, pues la transmito. Y si te parece útil y práctico este vídeo, si quieres que ponga más ejemplos de cosas como este que te he puesto hoy, pues ya sabes, pincha el me gusta debajo de mis vídeos en mi canal de Vimeo de YouTube, compártelo y suscríbete al canal pinchando la campanita. Y no te olvides que en el foro de mi web nuriaragoncastro.com tienes mucha, mucha información sobre salud, sostenibilidad, alimentación vegana, vegetariana y crecimiento y desarrollo personal. Te espero. Chao. Bueno, aquí la cama ya está hecha y no voy a deshacerla ahora ni. Espera, ahora salía muy. Mejor que salga muy esparcido. No voy a deshacer ahora la cama. Pero para que veáis que lo empleo, que no es teoría lo que digo. Y lo empleo en todo, en las antimosquitos, también las mosquiteras también. Todo lo que tenga tela. Lo he hecho en todo, 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 todo lo que tenga tela. Atención, no caiga en los ojos. Y como veis.
Empleo casi todo. Y ya está. ¡Voilà! Casita desinfectada.